hacer un maquillaje para la escuela. O sea, mi maquillaje diario para ir a la escuela. Así que no se preocupen. Estoy hablando suave porque mi hermana está dormida. Ahorita, como es súper temprano, son las 6 de la mañana. Creo que voy a bajar a comer algo. Mi papá ayer hizo sopa, así que creo que voy a desayunar sopa porque me encanta la sopa. ¡Chachán! Así es como normalmente me maquillo. Pero quería enseñarles mi tiradero. Bueno, todos mis cursos y más tiradero. Tengo aquí mi calculadora y mi maquillaje todo revuelto. Más tarde voy a recoger aquí porque es un tiradero. Estoy pensando en dormirme otro rato. Yo creo que me voy a intentar dormir porque no dormí nada. Tuve dos pesadillas horribles. Y es súper raro porque yo casi no tengo pesadillas. Pero he empezado a tomarme la píldora para mi cara. Que por cierto, como saben, estuve en tratamiento para el acné y sigo en tratamiento. Solo que esta vez lo dejé y ahorita estoy con la píldora anticonceptiva. Así que estoy súper feliz de los resultados. Yes. Estoy lista, así que voy a bajar a hacerme un café. Y pues tengo que tomar el autobús y después el tren para llegar a mi universidad. Así que, let's go. Les juro que estoy súper cansada. Antes de irme, quería enseñarles una ropita que me llegó. Toda la ropa que les voy a estar enseñando es de un sitio que se llama Modakawa. En el sitio web tienen cosas súper bonitas, tienen ropa, accesorios, zapatos. Y para las personas que les gusta el anime y las mangas, también tienen cosplays, así que se los dejo abajo en la descripción. Y si quieren pedir por su sitio, les tengo un código de descuento que es este aquí, Stephanie. Así que sí, la mayoría de la ropa que pedí la pedí para la universidad, así que es un poco como ropa de escuela, pero cool. Así que lo primero que pedí es este traje de aquí, que lo quería hace mucho tiempo, pero pues sí, no lo había pedido. Viene primero el chaleco. Este outfit sin duda es como el mismo de True Beauty, para los que han visto True Beauty. Todo lo pedí en la talla M, que era la más pequeña, pero la falda me quedó un poco grande, así que se la voy a dar a mi hermana, pero está súper bonita. Y abajo del chaleco viene con esta playera de aquí. Me encantan las playeras completamente blancas. Siento que cuando no sabes qué ponerte, te pones una playera blanca y se ve súper elegante y es súper cómodo. Así que viene con esta playera blanca. Y lo que más me gusta sin duda es la corbata, fácil de poner porque es como con un elástico, así que sí. Yo no tengo zapatos como de colegio, así que pedí unos zapatos de colegio que son estos de aquí. Están súper bonitos. Honestamente me da
da miedo pedir zapatos por internet porque me da miedo que no me queden. Pero estos me quedaron perfectamente bien. Yo calzo de 35,5, pero los pedí en la talla 36, así que me quedaron un poquito grandes. Pero siento que es mejor que te queden grandes los zapatos que pequeños. Y lo cool, lo padre, lo cool, siempre digo lo cool. Traen como estos stickers de aquí, entonces se lo pones aquí si te quedan muy grandes. Estos zapatos de aquí me los puse dos veces y honestamente están muy cómodos. No son como esos tipos de zapatos que te lastiman un montón. Así que sí, aparte lo que me gusta de estos es que tienen plataforma. Creo que son 6 centímetros y les juro que me encantaron. Están súper cómodos y bonitos. Les voy a enseñar lo que más me gustó de este set. Es la corbata roja. El rojo es mi color favorito y esta corbata es como... Hace unos días me la puse para una presentación oral y cuando terminé mi presentación oral, una chica vino y me dijo que le encantaba cómo venía vestida. Me encanta el color de la corbata, es un color súper elegante. Y el set viene con esta playera como la otra, pero esta de aquí es corta. La camiseta con la corbata sola se ve súper, súper cool. No sé, me encanta, se ve súper padre. El set viene con esta falda de aquí. Está súper bonita, el color me gustó mucho. Es como pueden ver, café, pero tiene como pequeños brillitos, como unos detallitos. Y no sé, me encanta, está súper bonita la falda, pero también me quedó muy grande, así que tengo que amarrármela. Que viene con un blazer. Este blazer con la corbata combinan súper bien juntos. Me encantó. Sin duda, creo que mi set favorito fue este de aquí. Y también la calidad del blazer está súper bien. Y atrás viene esto de aquí, que siento que le da un toque. Así que sí. Así que les recomiendo mucho ese sitio si les gusta la moda asiática, los cosplays. Y también tienen, creo que, pelucas. Y no olviden usar mi código de descuento. Así que ya me voy. Estoy preparando mi mochila. Bueno, mi tote bag. Así que me voy a llevar lápices. Me voy a llevar mi computadora y me voy a llevar mi libro de derecho porque estoy un poco atrasada. Estamos en la página 200, algo así, y yo estoy apenas en la página... Y yo apenas estoy como en la página 60. Les juro que no es mi culpa, he estado estudiando, pero es el hecho de que tengo que traducir todo su libro porque es un poco como... difícil de entender, hay muchas palabras que pues nunca las he visto, así que lo que hago es literal traducir el libro y después estudiar, y es por eso que me toma demasiado tiempo. Así. Ouais, mais c'est grave les meilleurs signes, mais non, pas du tout. T'aimes bien ça? Ouais. Ouais.
Vine a comprar un delineador. Voy a agarrar este de aquí, yo creo. Dicen que son muy buenos estos delineadores de labios, así que voy a probarlo. Aparte es súper barato. Y voy a probar estos delineadores. Espero que funcione bien. Aquí sola en el McDonald's. Estoy haciendo mis observaciones de un trabajo que tengo. Así que pedí un café porque tengo mucho frío. Y pedí una hamburguesa de pollo. Así que sí, voy a estar observando a las personas, viendo qué comen y escribiendo. Hace mucho que no comí nada. Estoy hablando sola aún con la cama. Ya me voy a regresar a la casa porque es un poco tarde y como tengo que tomar el tren y el bus, a veces puedo llegar a hacer una hora de trayecto, así que creo que voy a estudiar en mi casa. Pero sí, ya terminé mis observaciones que tenía que hacer. Las estoy haciendo sobre la consumación de los fast food. Vine a buscar una estuchera, espero encontrar una como transparente. No encuentro estucheras. Solo está esta de aquí, pero está un poco grande. Quiero una como más como pequeña. Voy a hacer un pequeño haul de lo que compré. Lo primero que compré son estos polvos mate para sellar mi corrector porque ya no se me acabaron. Que compré compré este delineador en el tono My Way. Delinea súper bien los labios y súper cremoso. Después compré este delineador porque el que yo compro es el de NYX. Pues estaba un poco caro, así que compré ese de aquí que costó 3 euros. Pero el problema es que creo que lo intenté usar y está un poco como duro. Pero sí, ahorita voy a ir a estudiar, tomarme un café, lavar los platos. Y sí, así que estoy muy cansada. Es que sí, ya regreso.